Un tema estratégico de las columnas abiertas. Aquí las blancas emplean esta jugada que es inexacta. Normalmente en la apertura no hay que dejar piezas encerradas, ¿no? Este alfil de C1 está copado, no puede mover. Es verdad. Jugadas más elásticas como caballo C3, jugadas más necesarias. Yo siempre digo que cuando tienes que decidir entre dos jugadas, una que no sabes si harás y una que harás seguro, haz la que haces seguro. La otra ya podrás hacerla más tarde, podrás decidir. Exactamente. Sí, es un concepto de los más importantes en las aperturas. Y claro, como bien dices, caballo D2 limita la posición del alfil de C1 de las blancas, que muchas veces es desarrollado a esa casilla y luego a la casilla E1, ¿no? Y H4. Y H4, perdiendo muchos tiempos, pero el carácter semicerrado de la posición, digamos que lo permite, ¿no? Sí, sí.